Nashville, how are you? Buenas tardes, Nashville, ¿cómo están? Espero que estén bien. Está el día en Nashville fabuloso, lindísimo. Tengo todas las ventanas abiertas. I hope you're having a great Tuesday. Today's Tuesday, right? Yes. I'm losing my days. It's a beautiful day in Nashville, and I have all my windows open. It's keep some fresh air coming into my house. I feel like I've been here too long. Although tomorrow I'll be out all day. I'll tell you about it at the end of the show. Hoy es bueno tener aire fresco dentro de su casa. Me he pasado tantos días dentro de la casa que quiero salir ya de aquí, aunque mañana voy a estar todo el día afuera. Bueno, hoy le quiero compartir información sobre la reunión de prensa de esta mañana con Fabián Verne, la muchacha que se llama Berenice Olivia, que trabaja para, bueno, está haciendo como trabajo ahora en estos momentos ahí con Siloam en unido con Turk y con el Departamento de Salud para ayudar a nuestra comunidad latina en estos momentos con el COVID-19. Hey, Randall, how are you? So today I'm mainly going to be sharing information for the Latino community. So this is going to be all in Spanish, and then I'll try to explain in English afterwards. Unfortunately, three more people died yesterday from COVID-19. My condolences to the family and friends. This is very heartbreaking. Also, I just wanted to share this number because it's staggering. Out of the 22,291 cases reported in Tennessee of COVID-19, 7,817 of them are Latinos. This is just, it breaks my heart, honestly. De los casos reportados con el COVID-19, el total de números del el estado de Tennessee es 22,291. De todos estos casos, 7,817 son latinos. Yo no entiendo por qué. ¿Qué es lo que está pasando, señores, que no se están cuidando? No entiendo. Tienen que seguir las reglas de distanciamiento social, usar su mascarilla, su nasabuco, su tapaboca, como usted lo llame, pero cúbrase su boquita y su nariz y no se toque la zona T, los ojos, la nariz, la boca cuando esté fuera para evitar contraer la enfermedad. Es muy importante que usted se cuide y cuide de su comunidad. Tenemos que bajar este número. No sé cómo ya les voy a decir que se cuiden. Desafortunadamente, tres personas más fallecieron ayer, así que ahora tenemos 88 personas fallecidas aquí en Davidson County. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 615-862-7777 aquí en el condado de Davidson para cualquier información sobre el COVID-19 y si tiene que reportar a su empleador porque no lo deja, no está usando las reglas de la CDC, desde el Departamento de Salud, para que no contraigan el virus. Usted puede llamar al 311, al 311 y reportar a su empleador. Es importante que usted haga esto. Hola, Miss Sadies, ¿cómo estás? Bueno, le comparto ahora la información de esta mañana de parte de Berenice Olivia, así que escuchemos. Está todo en español. Aquí vamos, le voy a hacer play por acá. Okay, bueno, primero gracias por esta oportunidad y poderles explicar acerca del programa cual yo estoy ayudando en el momento. Pues este programa es una colaboración de Turk con Siloam y el Departamento de Salud. Y la razón es porque quieren jalar propia gente de la comunidad para que así ellos, nosotros, sepamos cómo conocemos nuestra comunidad mejor, conocemos cómo acercarnos a la comunidad. Entonces, este programa se hizo creado pensando en
contratar a personas de la misma comunidad para ir y ayudar a nuestra propia comunidad. Entonces, el programa es de 3 semanas. Trabajamos con pacientes que son recomendados por el Departamento de Salud. Y después de que son recomendados con nosotros, nosotros contactamos al paciente y tenemos un proceso que me gustaría enseñarles. Primero, cuando yo contacto a un paciente, yo le explico un resumen acerca de qué es el programa y eso es basado como es acerca de cosas que puedo hacer, cosas que no puedo hacer. En esta lista está como yo les puedo ayudar a los pacientes a entender más acerca de COVID-19, nuevas noticias, puedo distribuirles mascarillas a su casa, pero con una distancia, con un distanciamiento social. Cosas que no puedo hacer es como darles medicamentos o dinero para medicamento. No puedo darles consejos médicos porque nosotros no somos doctores ni enfermeras, somos gente de la comunidad que estamos entrenados para ayudar a nuestra comunidad. Entonces, ese es el primer paso, explicar el resumen del programa. Si el paciente quiere saber más, entonces pasamos al siguiente paso, que es donde ellos firman una hoja de consentimiento. Y esto es para asegurarnos cómo usamos la información del paciente y también para asegurarle al paciente que su información es extremadamente confidencial. Lo que el paciente consulte con nosotros solamente se consultaría en casos con proveedor médico o con nuestra supervisora, pero de ahí en más, si yo veo al paciente en, digamos, Plaza Mariachi, no voy a decirle, ¡ay, tú eres el que me dijiste esto! Claro que no, todo eso es privado y confidencial. Y usualmente esto se firmaría en persona, pero como las circunstancias que estamos ahorita, pues entonces nosotros hacemos verbally sign, donde firmamos verbalmente. Después de haber firmado verbalmente, al final de nuestra llamada con el paciente, nosotros le mandamos una foto por mensaje de texto y le pedimos su consentimiento una vez más. Si el paciente dice que sí, tenemos consentimiento. Si el paciente dice que no, entonces checamos cómo se trabajaría con ese paciente si no tenemos su consentimiento, porque para que esté en el programa necesitamos tener su consentimiento. Después, el paso más importante, y quiero tomar esta oportunidad para explicarlo, es qué pasa después de la hoja de consentimiento, del resumen del programa. Pues nosotros como trabajadoras nos gusta conocer un poquito más del paciente para saber si tiene algún otro problema que esté pasando el paciente, si tiene alguna dificultad con alguna otra cosa que esté pasando en su vida. Entonces, nosotros le preguntamos al paciente un poquito de su información, como dónde nació, cuándo llegó a Estados Unidos. En casos, eso puede ser como temeroso, porque contestan el teléfono y dice, hola, soy del departamento de metro, te llamas así y quiero saber de ti. Entonces hay casos que yo, mi persona, si alguien me habla y me dice eso, yo como esa persona, esa pregunta es muy personal, ¿por qué me estás preguntando eso? Pero me gustaría decirle a las personas que están viendo esto que nos den la oportunidad de hacer la primera entrevista, de explicarles al menos todo el programa que es, porque es un programa muy bueno. Es de esta forma hay cosas que la comunidad puede estar pasando y no lo comparten por el hecho de que su estatus migratorio sea indocumentado o no tengan aseguranza. Entonces, si ellos consultan con nosotros, nosotros podemos ayudarles y abogar por ellos con el departamento para decirle, mira, esta comunidad necesita esto. Entonces, lo único que más importante que quisiera decir hoy es que nos den la oportunidad de al menos terminar nuestra primera llamada y explicar el primer proceso.
Berenice, tú trabajas para Siluam, ¿verdad? ¿O con Siluam? No. Ok, ¿estás con Turk? Pues soy miembro de Turk, pero Turk y Siluam hicieron colaboración para este programa. Ok. Pero ahorita yo soy recién graduada de trabajadora social. Sí, bueno, te felicito. Y gracias. Preguntaba porque hay una historia de Siluam y de Turk que ellos no les importa el estatus inmigratorio de la gente, nunca han hecho nada para que la gente se preocupe de qué van a hacer con la información, porque históricamente las dos agencias han ayudado a la gente justamente cuando otras personas no los ayudan. Así que yo, a los que están escuchando, les digo que yo me siento muy tranquilo diciendo de que su información estará en buenas manos, hablando con Berenice, porque ellos les interesa ayudar a todo el mundo. No les van a cobrar, ¿verdad? La gente no tiene que pagar nada por este servicio. No, es un... por eso quiero decir que tomen ventaja de esto, porque es un programa gratis y es 3 semanas que pasan volando, y en esas 3 semanas podemos, muchos pacientes que nunca han tenido una clínica, encuentran una clínica, tienen un proveedor médico principal de cabecera. Muchos pacientes hacen nuevas metas. Entonces, nosotros solamente estamos aquí como guías para los pacientes. Muchos han tenido dificultad emocional para sobresalir de esta situación de COVID. Entonces, somos respuesta de COVID, pero no estamos trabajando nada más alrededor de COVID. Si la persona tiene una nueva meta, nosotros le ayudamos a encontrar esos recursos, a encontrar las personas adecuadas para que ellos se puedan orientar. Hay personas que han vivido en la comunidad y no conocen nada de la comunidad, de los servicios que hay para ellos, de sus derechos de empleo, de nada, todo eso. Entonces, es la razón porque nosotros conocemos la comunidad, nos jalan a nosotros mismos para servir a la comunidad. Creo que la parte que es confusa es que estamos trabajando con el Departamento de Salud, pero este programa es con colaboración de Turk y Siluam. Entonces, específicamente estamos pensando en personas que si no tienen estatus migratorios, no importa, los servicios los vamos a encontrar y solamente estamos abocando por ellos. Y para los que no saben, el Departamento de Salud de la ciudad es muy bueno. Es la primera vez que vi un cartel en español en cualquier edificio público de la ciudad fue en el Departamento de Salud. Ellos siempre han sido, están preocupados de proveer servicios para nuestra gente. Así que yo me siento muy cómodo diciendo a la gente que aprovechen esta oportunidad. Y bueno, obviamente, Berenice, estoy muy agradecido por tu trabajo. ¿Cuántos hay contigo? ¿Cuántas personas más están haciendo esto? Creo que son 6, ¿no? Sí, hay 2 personas que hablan árabe, uno que habla varios lenguajes, Burmese, Somali, y otras también habla varios lenguajes, pero creo que ella se encarga de Nepal, y 2 que hablamos español. Fantástico. Bueno, si quieres puedo abrir las preguntas ahora o si... Bueno, ya eso es todo lo que le quería compartir sobre el programa de Siluam y Turk y el Departamento de Salud. Ella lo explicó todo ahí, así que no tengo más nada que decir porque ya lo dijo todo ahí. He explicado muy despacito y bien masticadito que usted lo pueda entender. Así que no hay excusa de que usted no pueda ir a buscar ayuda porque ellos están prohibiendo la ayuda gratis. Así que ya saben, le voy a buscar el enlace, déjeme ver si lo no encuentro, bueno, luego le pido la información a Fabián Verne con quién comunicarse, pero bueno, ustedes conocen todo, todos conocen a Turk, así que si usted se conecta con Turk, ellos lo pueden conectar con este programa de ayuda a la comunidad latina.
¿qué otra cosa le iba a decir? Ah, mañana miércoles a las 10 de la mañana, Fabián Verne estará compartiendo un tutorial a las 10 de la mañana por WebEx. En cuanto termine aquí, le pongo el enlace para que puedan participar sobre el derecho, los derechos laborales, las obligaciones de los empleados y su empleador. Será con una abogada. Así que no deje de atender, que es muy importante si usted tiene alguna duda o algún problema con su empleador o en el trabajo. Ellos le pueden aclarar toda esa información y es gratis mañana a las 10 de la mañana. Por otra parte, quería compartirles este nuevo trailer de un documental, una película que se llama My Brother's Keeper. Está en inglés, así que. This little piece that I will be sharing next is about my film coming out called My Brother's Keeper, and it's a trailer about the film and the person who plays in the film. So I'm not gonna give it all away. I'm gonna put it on and watch it and get it for you to watch. And about the previous information, it's all for the Latino community with a partnership with Turk and Siloam. And they have a free program there to take care of people with COVID-19. And so that's all there is about that. So let me share my screen one more time and share this trailer with you. Here we go. And hey everybody, I want to thank you for joining me for the release of the newest trailer for my latest film, My Brother's Keeper. I cannot wait for you to see this in theaters. This was by far the most challenging role that I've ever had to take on in my entire career. And it's mainly because of the issues that my character faces. And that's what I'm most excited about, sharing a message of hope for those who deal with the type of issues that this movie addresses and that my character faces. In this film, My Brother's Keeper, I play the role of Travis Fox, and he's a war hero. He's a soldier in the Army, and he deals with a complex multitude of issues. Probably the biggest one for him is PTSD. Causes him a lot of stress and anxiety, anger, resentment, and then he deals with his lack of faith in God. And he has a lot of reasons to have this lack of faith. He doesn't trust people very well. He doesn't give his heart right away when it comes to relationships. He struggles with forgiveness. He has to curb his anger and keep that in check. It's so many things that he deals with, all balled up into one heart and one head. And it's just, either you will identify with some of the issues as you deal with them yourself, or you will know someone who deals with at least one of the issues that Travis deals with, but he has to deal with them all. Now, I know there's a lot of different ways that people say you should deal with some of the issues that I just mentioned, but for those of us who have put our faith and trust in Jesus Christ, we know he is the answer. And so I'm excited that this film deals with that head on, but it deals with it in such a way that tells one key truth. It isn't always easy to trust Jesus. It isn't always easy to give your deepest, darkest problems to God and put it in his hands and get out of the way. In fact, some people never get there. Does my character get there? Maybe he does, maybe he doesn't. But you'll get a chance to find out when it hits theaters, and I can't wait. So you're about to see the trailer for My Brother's Keeper. Share this trailer, repost it. I want the whole world to know that there's a movie that comes out that addresses some really, really tough issues and gives real answers that everybody can use and benefit from. So without further ado, here is the newest trailer for my latest film, My Brother's Keeper. Enjoy it. We knew where we were going. We knew we was getting ourselves into. We just didn't know what would happen to us when we came back. What do we got? Coming down the road, sniper fire. No! I came here tonight because I can't live on myself anymore. What does that mean? Priests used to always say, don't leave this earth without making sure your soul is ready. I don't know when I'm leaving this earth, but I know my soul ain't ready. You've lost your faith in God. Do you ever think maybe your God lost his faith in me? Why am I still alive and you not? You're still alive because God has a plan for you. There's something important you still have to do. It's not about my name.
nothing left of me, man. I'm all alone now. You prayed to God for help, and he answered. He brought her into your life to help you. See, that's where you're wrong, brother. If you love me the way the priest says you do, you got to show me. You got to show me right here, right now. There's a long road ahead for me to heal my soul. And I'm determined to find my way back to God. Wow, I can really wait. I can wait for you all, and I can't wait to see this film. Right now, we need a lot of, let me close that window. Right now, we need a lot of hope and a lot of positive vibe and a lot of peace and to get out of this situation. And I think that this film is had that message that we need right now. We need unity. We need each other, support for each other, and lift each other up. And oh my God, I better stop crying, so I better stop talking. no puedo esperarme a ver esta película porque tiene un mensaje de esperanza, de amor, de paz, de ayuda, de apoyo por uno hacia el otro. Y en estos momentos necesitamos eso. Necesitamos mucho apoyo de uno al otro y paz y armonía y unidad. Necesitamos todo eso en este momento. Y creo que esta película va a ser muy importante y creo que todos debemos de verlas. Oh, my God. No puedo hablar más porque voy a empezar a llorar. Me emocionó mucho esa película. Bueno, si usted no sabe si tiene el COVID-19, usted puede ir a esta página, tennessee.gov, get a test, y ahí le dan las localidades donde usted puede ir a hacerse el examen, que es totalmente gratis. Si se perdió lo que dije anteriormente, toda la información que puse anteriormente, por favor, rebobine, empiece a mirar esto de nuevo, porque hay organizaciones para la comunidad latina que están ayudando a que se recupere y, bueno, de todo tipo de información hay para ustedes ahí. Y siempre pueden llamar al, si tienen alguna duda, llame al 615-862-7777 aquí en Davidson County si tiene algún problema o alguna duda sobre el COVID-19, que ahí lo pueden dirigir a la línea correcta. Siempre hay una persona que habla español. Y ahora el gobernador tiene un grupo de personas que trabajan para el estado, haciendo traducción de todos los documentos importantes al español. Así que usted puede buscar también ahí en el estado la información en español. Ups, no, eso no era lo que yo iba a poner. recuerde que le voy a poner esto. Una familia informada es una familia empoderada. Y siempre estoy usando esa frase de Rubén de Peña, porque es muy cierta. Si usted tiene la información correcta, usted puede tener las herramientas para poder seguir adelante y poder triunfar en la vida y poder deshacernos de este virus que nos está acabando con todos nosotros. Recuerden de ir a esta página web, Tennessee Promise, tnpromesa.com, para que su negocio esté al día y preparado para seguir funcionando bajo las nuevas reglas de salud y de la CDC del COVID-19. Así que, por favor, vaya ahí y haga la promesa. Yo la hice, así que usted puede hacerla también. Henry, mi amigo desde Cuba, ¿cómo estás? Hola, Henry. Muchos besos. Espero que estén bien. James King, Argentina, McWay. Mercedes and Randall, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hello, how are you all?
Recuerde que tienen que tener, si usted es dueño de un restaurante o de un negocio donde tiene clientes frecuentando normal mucho, usted tiene que tener este termómetro a ver que la luz se ve. Ok, ahí está. ¿Para acá o para allá? Para allá. Tiene que tener este termómetro para medir la temperatura de sus, de los clientes y de sus trabajadores, asegurarse de que su trabajador no tenga fiebre y esté trabajando con el COVID-19 y sin la protección que necesita. Eso es todo por hoy, señores. Tengo que despedirme porque tengo que prepararme para mañana. Mañana regreso a filmar mi documental, la segunda parte del documental que empecé a filmar hace 3 semanas. Y estaba dando tiempo a que se abriera un poco más el estado y la ciudad para poder continuar trabajando. Y pues ya me toca seguir trabajando, caballero. No se puede estar en casa todo el tiempo. Entonces, mañana estaré todo el día fuera, así que no haré Facebook Live. Si tengo un chance, me conecto un ratico para saludarlos desde la locación donde voy a estar filmando. Y si no, pues nos vemos el jueves a las 3 de la tarde. So, tomorrow, I will be back filming my documentary, part 2. And I won't have time to come on air to share invaluable information with you or to entertain you a little bit. If I get a chance tomorrow while on set on location filming, I will come on and say hello. But if not, then I'll see you on Thursday at 3 p.m. So in the meantime, you guys stay safe, take care of each other and take care of our community. And hopefully we'll get out of all of this. Mientras tanto, cuídense unos a los otros. Cuiden a nuestra comunidad y a nuestra familia. Síganme en los medios sociales. Regálenme unos likes. Compartan esta información con sus amigos y seguidores y vecinos y todo el mundo para que estén al día, para que estén informados. Y les repito en inglés. So please share this information with your friends, give me some likes and subscribe to my channels, join me on Facebook and in Instagram, and share all this information with your followers and friends and family. That's all for me today, from my house to yours, I say ciao. Desde mi casa hacia la suya, le digo ciao.